Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco. Qué alegría verlos nuevamente este sábado de agosto en Historia, Libros y Banderas. Tenemos un invitado que yo admiro mucho, he leído varios de sus libros, Ernesto Ottone. Él trabajó en el mítico segundo piso del presidente Ricardo Lagos, también en la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, fue secretario ejecutivo adjunto y es doctor en ciencia política por la Universidad de la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Ha escrito más de 20 libros. Es una persona que realmente es fascinante conversar con él. Escribe muy entretenido y muy profundo a la vez. Le agradezco haber compartido con nosotros en este programa los recuerdos, porque también escribe política, de sociología, y en esta ocasión lo hemos invitado y lo traeremos nuevamente para hablar en esta ocasión de El viaje rojo, un ejercicio de memoria. Primero, Ernesto, qué alegría verte nuevamente y muchas gracias por acompañarnos en Historia, Libro y Bandera. Muchas gracias a ti, Alejandro, por la invitación. La admiración es mutua. Me parece muy interesante todo lo que haces, primero como historiador, que eres un muy buen historiador, y con toda esta actividad de difusión cultural a la que agregas a tus trabajos de investigación. Entonces, con mucho gusto que estoy acá. Muchas gracias, Ernesto. Te quería preguntar en qué etapa de tu vida estás, porque te veo activo y tú me contabas que incluso estás terminando ya un libro. Cuéntanos un poco eso. Sí, bueno, estoy en una etapa crepuscular de mi vida por razones del anágrafe, diría un historiador. Pero estoy muy activo, es verdad, he tenido suerte, así que he podido seguir desarrollando mi actividad intelectual, sobre todo muy fuertemente. Yo sigo soy profesor honorario de la Universidad Diego Portales, profesor de la Universidad de Chile, aunque no hago cursos, hago seminarios y conferencias, y también soy miembro del Comité Científico Internacional de la Universidad de la Cité de París. Perfecto. Entonces viajo de varias veces al año a París. Fuera de eso, mi principal actividad es escribir, es decir, estoy dedicado a la escritura casi a tiempo completo, y el resto son reuniones con gente que desea hablar conmigo del mundo político, y también las columnas en los diarios y actividades de este tipo. Perfecto. Además, Ernesto es miembro de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile, que no mencioné recién. Tú escribes, yo diría, de dos cosas. Escribes, podríamos decirlo, de temas propiamente intelectuales, de una visión de la sociedad, del mundo, del país. Esa es una línea. Y una segunda línea es lo que podríamos llamar recuerdos, un ejercicio de memoria. ¿Por qué haces esto último? Lo primero lo entiendo porque es la disciplina profesional, cientista político, por ejemplo, historiador en mi caso. ¿Qué te lleva a esta otra área que yo la encuentro además muy, muy interesante y muy entretenida? Mira, es porque si yo tuviera que definirme, yo te diría que yo soy un híbrido. Es decir, mi vocación es una vocación intelectual, sin duda. Siempre pensé así desde muy joven, desde muy niño. Y en segundo término, yo vivía en un país, mi generación, que es la generación del 68, por decirlo así. Yo tenía 20 años para el 68. Es una generación que le tocó vivir muy intensamente un Chile donde comenzaban a producirse muchos cambios, mucha reflexión, donde la vida política era muy intensa y apelaba mucho a la participación de los jóvenes en ese tiempo. Entonces yo inicié una vida política, después vino el gobierno de la Unidad Popular, vino el golpe de Estado, comencé a militar en las Juventudes Comunistas, tomé cargos de dirigente, llegué a ser presidente de la Federación Mundial de los Jóvenes Comunistas en el mundo. Vamos a hablar de eso. Y viví en el exilio durante un largo tiempo.
Entonces, mi vida ha sido una conjunción, yo te diría, entre mi actividad de estudio, de investigación, mi periodo de Naciones Unidas y a la vez también política muy activa, porque tuve una vuelta temporal solamente durante el tiempo del gobierno de Ricardo Lagos, de quien me sentía muy cerca y que trabajé con él los 6 años y los años anteriores en términos de la preparación de lo que fue su gobierno. Eso espero conversarlo en un próximo programa. Está narrado en este libro, El Segundo Piso, y ahí ustedes ven en foto de portada, está Ernesto Tone con el presidente Ricardo Lagos. Antes de entrar al libro El Viaje Rojo, te quería preguntar cómo definiste tu futuro profesional, porque tú ingresaste a Derecho y luego te cambiaste, por decirlo de alguna manera, a Sociología. Sí. Bueno, yo estudié Derecho 2 años en la Universidad Católica de Valparaíso. Yo soy de Valparaíso, muy ligado a mi ciudad. Y en segundo año me di cuenta que no era lo mío, digamos. Yo quería dedicarme más bien a comprender la sociedad y entonces me cambié a Sociología, que empezaba la carrera en ese tiempo, pero esos 2 años de Derecho también fueron muy útiles para mi formación en general. Pero yo lo definía, yo pensaba dedicarme a la actividad académica. Ese era mi norte, por decirlo así. Pero sin embargo la vida me llevó por otro lado. Te llevó al viaje rojo. Me llevó al viaje rojo, a ese largo viaje rojo. Y después después una combinación que hubo entre estas las dos cosas. Cuéntanos cómo nace este libro, El Viaje Rojo, un ejercicio de memoria. Que yo veo que hay, por decirlo de alguna manera, dos viajes rojos, entre comillas. Uno, el viaje siempre triste del exilio, por una parte, y otro, el viaje por el Partido Comunista, que ambos obviamente coinciden cronológicamente. Claro, mira, el viaje rojo fue, el viaje comienza en Valparaíso, cuando yo ingreso a la Juventud Comunista. Yo venía de una familia más bien de derecha por el lado de mi padre, que era un inmigrante italiano que tenía posiciones muy conservadoras. Mi madre era una persona mucho más abierta. Mi madre era de familia chilena y claro, y ahí yo ingreso a la Juventud Comunista estando en la Universidad Católica, lo que ya era una rareza en ese tiempo, digamos. ¿Había pocos comunistas en la Católica? Cuando yo ingresé habían pocos. Después nos convertimos en una fuerza, porque yo era como de adentro de la universidad. Los comunistas que habían eran venidos de afuera. Yeah. Yo era un joven de la universidad que se hizo comunista. Y lo cual fue una experiencia muy, muy, muy interesante en mi formación, porque los jóvenes comunistas de la Universidad Católica en aquel tiempo teníamos necesariamente para crecer una relación muy fuerte con sectores muy distintos, porque éramos una minoría. Y también con aquellos profesores. Fue el tiempo de la reforma universitaria del 67. Y yo me recuerdo Que partió allá. Entonces, luego siguió mi universidad, la Católica de Santiago. En la Católica de Santiago, claro. Nosotros creamos la primera base comunista en la Católica de Santiago. Fue muy. Y ahí yo conocí, bueno, a la gente de arquitectura, Godofredo Yomia, todos estos que eran bien especiales, los de arquitectura de Valparaíso, de la Católica de Valparaíso, y a Raúl Alar, que fue rector. Que muy jovencito fue rector. Y con ellos he mantenido una relación de amistad y cariño toda la vida. Entonces ya era un comunista que tenía raíces extrañas. ¿Ah? Y de otra parte, el hecho de que mi padre fuera italiano, hizo que yo viajara a Italia con mucha frecuencia. Y me encontré allá con un partido comunista italiano, que era un partido distinto al Partido Comunista Chileno. Completamente heterodoxo, etcétera.
y leía Gramsci muy tempranamente, y además el Partido Comunista Italiano era un partido que había tomaba distancia de la Unión Soviética en esos años, condenó lo de Checoslovaquia, y que pasaba a ser un partido que estaba completamente convencido de un avance a través de las instituciones democráticas, y que planteaba, como lo planteó Berlinguer, sí, el gran dirigente que tuvo el Partido Comunista Italiano, Enrico Berlinguer, que planteó el tema del compromiso histórico, en el cual el Partido Comunista cambiaba de tono completamente. Era un partido que llegó a tener 1.800.000 militantes. El Partido Comunista Italiano. Ahora, los comunistas chilenos no eran pocos, ¿eh? Juventud Comunista tuvo 100.000 militantes, claro, en Chile. Y yo tengo una explicación que he construido después, estudiando, que es la siguiente, que tanto el Partido Comunista Italiano como el Partido Comunista Chileno de aquel entonces, yo hablo del viejo partido, porque este partido es muy distinto al que existe ahora. Ese viejo partido tenía una raíz muy profunda que es previa a la Revolución de Octubre, previa a la Revolución Bolchevique, y que está creado por la historia de Luis Emilio Recabarne, su fundador. Estamos en el centenario de su muerte. Y Luis Emilio Recabarne primero militó en el Partido Democrático de Malaquías Concha, y después fundó el Partido Obrero Socialista. En 1912. Después él no quiso jurar en la Cámara de Diputados cuando salió elegido diputado, y tuvo que irse a Argentina. Y en Argentina él fue conoció a Juan B. Justo. Juan B. Justo es un socialista argentino, el fundador del Partido Socialista Argentino, que era un hombre de la Segunda Internacional. El primer traductor del Capital en Chile. Entonces, tú tienes este hombre que nace con... Claro, él era un hombre muy, muy, muy de izquierda, pero tenía las costumbres de la socialdemocracia de Bernstein y de Kautsky. Pero después adhiere a la Tercera Internacional. Claro, él adhiere a la Tercera Internacional, pero adhiere años después. Estamos hablando del año 12, del año 14. Después él va a Rusia y adhiere a la Internacional Comunista. Pero la estructura que él había generado era una estructura sindical, era una estructura de mutualista, era una especie de escuela de alfabetización para los obreros, sobre todo el salitre, claro que sí, de comportamientos que significaba prohibir el alcohol. Claro, de educación moral. Moral. Entonces, yo te digo, no es un partido creado, enviado en paracaídas por la Internacional Comunista, sino que tenía una existencia previa. Eso hizo que el Partido Comunista Chileno fuera una mezcla de la Tercera Internacional, con toda su doctrina cerrada del marxismo, leninismo, estalinismo, pero a la vez tuviera esta historia. Entonces, eso hace que el Partido Comunista Chileno, durante su historia, se mantenga, florezca cuando hay posibilidades de florecer. Por ejemplo, para el Frente Popular. Para el Frente Popular florece. El 35-38. Porque se encuentra con una historia. Si es que la gente no entiende que todo pensamiento lleva una historia detrás. Y en esa historia estaban marcado en sus genes este movimiento mutualista, este movimiento, etcétera. Entonces es un buen momento. Y después es un buen momento también el momento de la Segunda Guerra Mundial, en la cual declaran que Franklin Delano Roosevelt comandaba una gran democracia, claro, porque estaba contra el nazismo. Y por la lucha contra el nazismo. Y entonces después viene la ruptura, la Guerra Fría, y ellos
se vuelven hacia el estalinismo en aquel momento y se transforman en un partido, bueno, en un partido que al poco tiempo es un partido clandestino, etcétera, en fin, y se rehacen su historia. Pero los momentos mejores del Partido Comunista, del viejo Partido Comunista, fueron eso. Por lo tanto, el Partido Comunista no por casualidad fue el partido más reformador de la Unidad Popular y menos ultra. El más leal Allende. El más leal Allende. Todo esto está engarzado en esta historia. ¿Te tocó conocer a algún dirigente importante antes de 1973 del Partido Comunista? ¿Chileno? Sí. Por supuesto, porque tú tienes que pensar, yo era miembro del Comité Ejecutivo de la Juventud Comunista. Ya. Cuando yo pensaba en iniciar mi carrera académica, llegó Gladys Marín a Valparaíso con un dirigente italiano, me llamaron, y entonces me dijo, ¿y tú qué vas a hacer? Bueno, yo pienso, me ofrecieron ser profesor en la Católica de Valparaíso y después quiero ir a hacerme mi doctorado. Y entonces me quedó mirando y me dijo, en la forma en que hablaba Gladys, ¿está en majetón? Tú te vayas a Santiago y vas a ser miembro de la dirección. Ya. Yeah. ¿Ah? Y me fui con camas y petacas a Santiago como miembro de la dirección. ¿Y ahí con quién estuviste, por ejemplo? Con todo. Nombre a un par que te hayan llamado la atención por la razón que sea. A ver, conocí a Corbalán, ¿ya? Por supuesto, conocí a Corbalán, conocí a Volodia Teitelbaum, conocí a Orlando Milla. Perfiles distintos, los intelectuales, los dos últimos, un gran talento político el primero. Muy distinto, claro, muy distinto, pero en general los conocí, porque esto del Partido Comunista era también autárquico, era como que tú vivías dentro de un entorno familiar. Yeah. Así, entonces tú te transformabas en parte de esa familia, tenías tus amigos, tenías tus cosas, y era un partido importante, era un partido que tenía muchos militantes, era el partido más grande que había en Chile, sin duda, y era un partido... Además, un partido con muchos votos, en la elección del 73, claro, sacó 15-16%. Y era un partido que yo digo esquizofrénico. Era un partido que de una parte tenía una doctrina revolucionaria y una práctica reformista, yeah, con la cual convivían con tensiones. Entonces yo nunca me vi enfrentado a hacer cosas con las cuales no estuviera moralmente de acuerdo. De hecho, era un partido muy crítico con el ultraizquierdismo del MIR. Mucho, pues el MIR eran nuestros enemigos declarados en ese tiempo. En la revista Principio aparecen varios artículos contra el ultraizquierdismo. Contra el ultraizquierdismo. Claro, incluso yo escribí en una revista de la Universidad Técnica en ese tiempo, ¿ya? sobre Lenin y el izquierdismo infantil. Y, sí. Y claro, nosotros estábamos en otra posición y en esa posición vivimos. Pero sin embargo, era una tensión imposible. Era una tensión imposible porque la no ruptura con esta doctrina que no era democrática, la doctrina marxista-leninista, una doctrina que no convive con la democracia, dejaba a esta práctica reformista huérfana de ideas de largo plazo. Tú podías salir en lo táctico, pero no podías tener una respuesta hacia el futuro. Una respuesta que te llevara a decir, no señores, la democracia es un valor permanente. Ahí empezabas a tambalear, porque tú decías, entonces ustedes no creen en la dictadura del proletariado. Sí, pero entendemos por dictadura del proletariado algo que puede ser pluripartidista. ¿Cómo? ¿Dónde hay una experiencia histórica? Claro, la fórmula era heterodoxa, pero ¿dónde existe esa fórmula? En ninguna parte. Ernesto, vamos a hacer una pausa y a la vuelta veremos el tema del 11 de septiembre del 73 y sus repercusiones para el partido y ciertamente para ti. Con Ernesto Don estamos conversando El viaje rojo, un ejercicio de memoria. Volvemos de inmediato. Hola, estamos juntos. Claro, juntos. Todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura.
Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Estamos conversando con Ernesto Ottone, sociólogo, pero bastante más que eso, el viaje rojo, un ejercicio de memoria. Y el viaje se inicia, podríamos decir, el 11 de septiembre del 73. Tú estabas de viaje, estabas fuera de Chile para esa fecha. Claro, estaba fuera de Chile porque en febrero del año 73, cuando estaba toda la campaña electoral parlamentaria que iba a hacer, que yo estaba trabajando ahí en esa campaña, me dijeron que tenía que irme a Budapest para ser vicepresidente de la Federación Mundial de la Juventud Democrática. La Federación Mundial de la Juventud Democrática tenía su sede en Budapest y estas organizaciones, primero, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, eran organizaciones que unían a todas las juventudes de las potencias que ganaron. Después, cuando se produce la Guerra Fría, se dividen en dos. Una que queda bajo la influencia de los americanos, de los Estados Unidos, y otra que queda bajo la influencia de la Unión Soviética. Esta, naturalmente, era la que quedó bajo la influencia de la Unión Soviética. Y entonces los comunistas chilenos dirigían la Comisión de América Latina de esa federación y tenía su sede en Budapest y uno tenía que irse con familia y todo a Budapest. Así que me fui a Budapest. Y cuando estaba en Budapest, yo me daba cuenta, tenía una relación muy estrecha con lo que pasaba en Chile, yo me daba cuenta que la situación empeoraba y empeoraba en Chile. Y que se producía una situación de ingobernabilidad. A mí me recuerdo un dirigente del Partido Comunista Italiano, una vez que tuve que ir a Italia, una fiesta de la Unidad, del diario de los comunistas italianos, que me dijo, mira, hay un gobierno que no gobierna y una oposición que no quiere ponerse de acuerdo tampoco. Es decir, esa democracia estaba rota. Estaba rota, la democracia se había quedado sin demócratas, por decirlo así. Y esa situación era extremadamente peligrosa y terminó en el golpe de Estado. Entonces, yo estaba en Budapest cuando vino la noticia del golpe de Estado, en un primer momento de gran confusión. No sabíamos, supimos la muerte de Allende, no sabíamos mucho que hacer. Me acuerdo que Volodia Teitelbaum estaba en Moscú también de paso. Después el conjunto Quilapayún estaba en París. Estaba en París, sí. Claro. Había otra gente que estaba en Argentina, que venían volviendo de una reunión interna, que eran de la Cancillería. Clodomiro Almeida. Clodomiro Almeida, que estaba ahí. José Miguel Insulza estaba ahí. Y entonces nos empezamos a coordinar para saber, digamos, cómo comenzó. ¿Qué hacer? Todavía con alguna esperanza, después nos dimos cuenta muy rápido de que era una cosa consolidada y empezó el momento más brutal del golpe, que es el momento que las noticias que tú recibes son de la muerte de amigos, de todas esas cosas, ¿no es cierto?, que sucedieron. Yo un día, conversando con un amigo militar muchos años después en el gobierno de Lago,
le dije, de acuerdo, yo entiendo que ustedes veían, sí, decía, nosotros veíamos, creíamos que la izquierda tenía un ejército en la sombra. Y por lo tanto fue un golpe cruento, muy cruento. Entonces yo le dije, sí, de acuerdo, yo eso entiendo que puede haber habido esa visión. Pero ustedes a la semana se dieron cuenta que las armas no existían, que no era así. ¿Por qué siguió esta cosa 17 años? ¿Ah? ¿Y por qué siguieron las matanzas, los muertos? Y entonces ahí no hubo respuesta. ¿Ah? Eso podía explicar ese momento, digamos, el golpe inicial. Cuando se inicia el golpe inicial. Lo que no tiene explicación es la crueldad y la dureza que tuvo eso durante un periodo tan largo. Bueno, y ahí, claro, uno se sentía con un sentido de culpa de estar afuera en el momento en que tus compañeros estaban adentro y en esa situación. No, era un momento que no se pensaba. Ahora, hay una frase... Se vivía así. Hay una frase, no sé si es tuya o de alguien, pero que la haces tuya, en vez de abatimiento, acción. Claro. Que es una frase muy, muy impresionante, porque la situación es más bien para el abatimiento. Claro. Se habían acabado los sueños de años, décadas, y tú dices, vamos a la acción. Y te tocó asumir la presidencia de la Federación Mundial de Juventud Democrática. ¿Cómo se dio esto? No, después asumí, pero fueron algún tiempo después que asumí la dirección, porque en ese momento la situación dentro del movimiento juvenil, que era más amplio que las juventudes comunistas, estaban de México, estaba el PRI de México, estaba Acción Democrática de Venezuela, estaban alguna otra fuerza, estaba toda la Unidad Popular de parte de Chile, y estaban la ANC de Sudáfrica, etcétera. Pero llegó un momento en que los italianos, que eran tradicionalmente quienes dirigían la federación, no quisieron seguirla dirigiendo. Entonces se llegó a un acuerdo porque quizás por carácter, por personalidad, digamos, por mi estilo de ser, era un hombre que podía poner de acuerdo a todos los distintos sectores que ahí existían. Entonces por eso me eligieron, además que el Chile tenía toda una simbología de resistencia a una dictadura militar, digamos. Eso fue lo que me llevó. Ahora tú tenías una facha más cercana al MIR que al PC, con claro. Bigote y pelo largo. Es que esa foto es muy reciente después del golpe. Ya, ¿ah? Vale. Entonces es un momento también de... es divertido. Yo usaba el pelo largo, sí, pero los bigotes, por ejemplo, y usaba anteojos. Y los bigotes, sí, que le dan un carácter así como de una izquierda muy radical. Fue solo un corto momento, después me empecé a vestir normalmente. Ya, y aparece una foto que me da mucha risa por acá. Ahí aparece la foto. Mi foto oficial como presidente de la federación fue tomada en Berlín en 1978. Ruego disculpen la corbata. Ahí aparece hasta con corbata. Claro, por supuesto. Ya era muy elegante. Era un burócrata internacional hecho y derecho. Pero nada que ver con la foto anterior. No. O sea, son dos personas. Son casi. Dos momentos, sí, claro. Dos momentos. Son dos momentos. Y en ese momento yo ya empezaba a tener grandes dudas sobre el tipo de salida. Te quiero plantear eso, porque hay dos cosas que a mí me llaman la atención que las quiero separar. Una, vamos a Enrico Berlinguer, primero, el dirigente italiano, un notable dirigente italiano. Fíjate lo que dices tú en la página 95. Mi deuda intelectual y política con Berlinguer y los comunistas italianos es enorme. Fue a través de ellos y sus posiciones que comencé a cuestionar esa dualidad de pensamiento y de acción que me había impuesto como joven comunista y pude iniciar un proceso de tránsito gradual, a tientas, lento pero irreversible, hacia una plena autonomía intelectual y un pensamiento que aspira a ser laico y coherente. Encontré muy notable la reflexión y,
y que además lo agradezcan, porque en general no somos muy agradecidos con quienes nos han marcado. Con quienes nos han marcado. No, yo suelo ser muy agradecido de quienes fueron mi maestro, tanto en sociología como en la vida, como en la política. Y en ese sentido, el rol que jugaron los dirigentes del Partido Comunista Italiano, claro, Berlinguer en primer lugar, pero también otros, Giancarlo Pagetta, Napolitano, que después fue presidente de Italia, me rodearon de cariño y de formación, de lectura, me hicieron leer a los clásicos mucho más, pero no a los clásicos del marxismo solamente, sino a los clásicos de la humanidad, me hicieron leer filosofía griega, filosofía alemana, y entonces me dijeron, un dirigente comunista tiene que conocer todas estas cosas, y tiene que conocer no pensando en el pensamiento del enemigo, sino pensando en la civilización, de la cual tiene que ser un representante de esa acumulación civilizatoria, que es un tema que yo he trabajado mucho ahora en mis libros. Bueno, y entonces tuve esa experiencia extraordinaria y también comencé a conocer a hombres de la socialdemocracia. Conocí a Willy Brandt, a Göran Persson de Suecia, y comencé a ver todo ese pensamiento que uno miraba a los socialdemócratas como los renegados. Ajá. Desde tiempo de Lenin. Renegado Kautsky. Claro, el renegado Kautsky. Y entonces todo eso, y empecé a comprender mucho más las cosas desde otro punto de vista. Y sobre todo comencé a comparar las sociedades donde los socialdemócratas gobernaban y la sociedad en la cual yo vivía, que era la sociedad del socialismo real. Y entonces naturalmente vi que había más progreso, más crecimiento, más igualdad real con prosperidad en los países con dirección socialdemócrata, digamos Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, etcétera, donde la socialdemocracia fue muy fuerte, y en donde me empecé a poner en cuestión un conjunto de cosas que terminó en un pensamiento muy simple, que llega un momento en el cual yo digo, me convencí que el Partido Comunista Chileno era irreformable en ese momento, por lo menos. Y por lo tanto, se llegó a un punto del Partido Comunista bajo la dictadura, en el cual el Partido Comunista escribe un documento del cual yo también participé en la escritura, que se llamaba Nuestro Proyecto Democrático. Fue el año 77. En ese documento se planteaba una salida democrática para Chile y llegábamos casi al punto de ruptura con el concepto de dictadura del proletariado y de un colectivismo económico total. ¿Ah? Tanto así que el Partido Comunista Búlgaro, que eran los más prosoviéticos de todos los prosoviéticos, el Partido Comunista Búlgaro escribió en la revista Internacional, que era una revista de los partidos comunistas, escribió un artículo contra el Partido Comunista Chileno por ese documento. Por amarillo, claro. Y después de ese documento, vino la ilusión, vino primero la decepción, porque no hubo forma de poder ponerse de acuerdo con la democracia cristiana en ese tiempo, en ese momento. Primero la decepción y después la ilusión de Nicaragua. Por la revolución sandinista. Con la revolución sandinista, el camino de la lucha armada, el camino de la formación de militares revolucionarios. Claro, digamos. Porque en el 80 el Partido Comunista decreta la vía armada. Y eso ya el 79, eso ya estaba cocinándose. Ya.
Y ahí yo comienzo a tener posiciones de diferencias con la dirección del partido. A todo esto yo había pasado al comité central del partido en ese momento. Ya, al grande, al de arriba. Al grande. Y era invitado a las reuniones del comité directivo del partido. Era miembro. ¿Dónde se realizaban? En distintos lugares. Algunas en la RDA, otras en Bulgaria, otras en Moscú, en fin. Ya. Y venía gente del interior. ¿Ya? Y entonces ahí, en ese momento, yo comencé a tener una crisis existencial, digamos, porque yo no podía ser presidente de la Federación Mundial de la Juventud y al mismo tiempo no estar de acuerdo con mi partido, ni estar de acuerdo con la línea de la Federación. Tú lo que no suscribía era la rebelión popular de masa y todas las formas de lucha contra la dictadura. Esa era una cosa. Segundo, yo planteaba que la democracia era un valor permanente. Y por lo tanto, el Partido Comunista debía transformarse en un partido democrático. ¿Ah? No me digas nada más de eso, porque te lo voy a preguntar a la vuelta, porque hay un artículo que no te publicaron y que apareció después en Chile América. Te quiero preguntar sobre eso. El artículo Pluralismo y Democracia. Exacto. ¿Ya? Exacto. Vamos a hacer un pequeño alto entonces y volvemos con ese tema. Perfecto. Seguimos conversando con Ernesto Tone en nuestro último alto, El Viaje Rojo. Volvemos de inmediato. Gran libro. Léanlo. Van a pasar muy bien. Volvemos en unos segundos. Hola, estamos juntos. Claro, juntos. Todos los días, todo el día. En Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Estamos en nuestro último bloque este sábado de agosto, Ernesto Tone, El Viaje Rojo, un ejercicio de memoria. Y te preguntaba por eso que tú alcanzaste a enunciar, Ernesto, el artículo Pluralismo y Democracia, porque dice relación con una forma de gobierno. Tú dices que el partido tiene que ser democrático, pero la sociedad que dirige el Partido Comunista también debe serlo, supongo, ¿no? No solo. Por supuesto. Entonces había una ruptura que yo en aquel tiempo yo veía una cultura que significara la fusión de esa historia que tenía un valor moral también, porque los comunistas fueron los fusilados de la resistencia francesa, en fin, esa historia moral, pero con otra visión política que abrazara plenamente la democracia. Y los únicos que hicieron eso finalmente fueron los comunistas italianos. Los comunistas italianos, después de la muerte de Berlinguer y después de un periodo de reflexión, se transformaron primero en el Partido Democrático de Izquierda y hoy día en el Partido Democrático, en donde se unieron con sectores socialistas, sectores de distinto tipo y la Democracia Cristiana Progresista. Y hoy día son un partido democrático, socialdemócrata, plenamente democrático, que no plantea la superación del capitalismo, sino la regulación del capitalismo, y que tiene el 24,8% de los votos en Italia. Un cuarto de los votos en Italia. Es un gran partido. Pero todos los otros partidos desaparecieron
con la caída del muro de Berlín, y algunos pocos siguieron existiendo, algunos pocos, entre ellos el chileno. Pero precisamente por esta historia que yo te contaba, claro, que es un patrimonio que a mi juicio se está dilapidando, si es que ya no se lapidó ya completamente. Ahora, eso no podía sino terminar como acabó. Tú te fuiste del Partido Comunista. Fue una ruptura dura, fue una ruptura triste, fue una ruptura necesaria, sin vuelta atrás. Pero tú dices una frase que yo quiero decirle acá. Tú no querías expresamente tener el síndrome del converso. Así es, porque fíjate que yo te he contado mi experiencia, no es una experiencia de la que yo reniegue, en el sentido que tuve una experiencia humana, vital, conocí a mucha gente de una gran honestidad, fue parte de mi vida muy importante. Yo traté de entrar a Chile, me tomaron preso en Argentina y me salvé por milagro. No. Entonces, es toda tu vida la que está concentrada allí. Y entonces, yo nunca me sentí, porque yo no perdí lo que yo llamo un hilo rojo, ¿ah? Que une esto. Simplemente yo llegué a la conclusión de que en el Partido Comunista había un impulso hacia la igualdad, pero no un impulso hacia la libertad, hacia la mantención de la libertad. Y la historia del comunismo era una historia antilibertaria. Y por lo tanto, lo que yo hice fue fusionar esos dos elementos. Yo quiero una sociedad que sea más igual, más igualitaria, no uniforme, por favor, ni igualitarista tampoco, pero una sociedad donde las libertades sean plenas, donde todos los derechos humanos sean respetados. Y por lo tanto, yo no me siento como que viajé a otro planeta. Yo me siento que tengo un hilo histórico en toda mi vida que es consecuente. Pero la consecuencia es eso, no el cambio en tu manera de aprender la realidad. Ahora, no viajaste a otro planeta, pero sí viajaste a otro país. Fuiste a París después de esto. Claro. ¿Qué te llevó a París? Me llevó a París, fíjate, hay una cosa muy divertida. Me llevó a París primero no irme a Italia, porque Italia era lo natural que me fuera a Italia. Sí, claro. Pero me fui a París para que el Partido Comunista, que me iba a atacar, yo sabía que venían tiempos de ataques feroces, personales, de todo tipo, no dijera que yo era un hombre que me había llevado los italianos a otro lado. No, en París yo era autónomo y por lo tanto me fui a París, ahí me acogieron los Quilas, me acogieron... Los Quilas son los de Quilapayún. Del Quilapayún, que en ese tiempo también varios de ellos se estaban yendo del partido, estaba en el mismo movimiento en que estaba yo. Y por lo tanto, ahí comencé a hacer mi doctorado en ciencias políticas. Me dediqué a escribir con desesperación, pues tenía que hacer vivir a mi familia. Y también me presenté a la UNESCO y finalmente quedé en la UNESCO como funcionario de la UNESCO. Perfecto. Afortunadamente los italianos me dieron el pasaporte italiano, porque Chile me había quitado el pasaporte, no me lo dio más. Así que tuviste que tener otra, comillas, nacionalidad. Entré como italiano, pero después me entregaron el pasaporte con una L, ya, que no podía regresar. Entrar al país. Perdón, ¿en Francia trabajaste o te fuiste de inmediato a Viena? Trabajé un tiempo en la UNESCO. Y después postulé a un puesto en Naciones Unidas, en Viena, y lo gané. Y entonces me fui a Viena 2 años. ¿Y tú conocías Viena o no? Lo conocía maravillosa, porque estaba al lado de Budapest. ¿Ya? Budapest es una bellísima ciudad, pero Viena también. Yo de Viena me enamoré completamente. Volví loco a mis amigos porque les hacía pasar todo lo de la secesión, los músicos. Y claro, además, la película El Tercer Hombre,
Que no la conozco. Es una película maravillosa. Vela de inmediato, te va a encantar. La dejo anotada. ¿Ah? Donde trabaja Orson Welles. Ya. ¿Ah? Y entonces yo me aprendí todos los pasos de la película, el Palazzo Pallavicini y todo lo demás. A mí me maravilló El mundo de ayer, de Stefan Zweig. Bueno, y Zweig, si tú ahí nadabas en esa Viena de principio de siglo y de fines del siglo pasado. Entonces, para mí fue una cosa maravillosa. Era extraordinario. Después me fui a Uruguay y después volví a París. ¿A Uruguay cuándo? A Uruguay me fui el año 85. ¿Estaba Sanguinetti o estaba llegando todavía, no? Estaba llegando Sanguinetti. Estaba llegando Sanguinetti, estaba llegando Iglesias como ministro de Relaciones Exteriores, que venía de la CEPAL de Chile. Fue cuando Oliver Sereñi depuso su candidatura en favor de Sanguinetti. De la unidad. Sí. Y entonces también conocí mucho, fue una estadía maravillosa ahí. Y después volví a París como coordinador del sector de ciencias sociales en París. Perfecto. Y después ya vendría el regreso a Chile en la última lista. ¿Y eso del 88? Eso del 89. ¿89? Después la última lista fue el 88, pero en poder venirme, trasladarme, vino el 89. Y el 89 volví a la CEPAL. Oye, solo una pregunta política final, pero que me parece relevante, si bien te voy a invitar a conversar sobre el segundo piso. ¿Se puede decir que Ricardo Lagos, o el pensamiento que él tiene, encarna más o menos esos valores de justicia y libertad que tú empezaste a madurar en los años 80 y que dijiste, esto es lo que yo necesito, pero ambos a la vez y no por separado? Exactamente. Vi en Lagos una persona primero que, del punto de vista ético, a mí me convenía mucho, porque era un hombre serio, austero, hasta seco, tú podrías decir, ¿eh? Que venía de una familia de clase media, que había tenido una vida académica, etcétera, y que de pronto elige la política en el momento más difícil. Sí, claro. En el momento más difícil. Entonces ahí hay una, por decirte algo así, una primera gran cercanía. Y la segunda cercanía viene en el pensamiento, porque él desde otro lugar, desde el Partido Radical primero, el Partido Socialista después, había llegado a esta conjunción de valores. Que tú lo puedes resumir como los valores bobbianos, como los valores de Norberto Bobbio, digamos. Claro. Como esa visión, que es la visión, a mi juicio, socialdemócrata, a la vez liberal y a la vez progresista. ¿Y cómo podría resumir en una visión madura? No digo madura por ti, digo madura por la sociedad chilena, sin sectarismo, sin aprovechamiento, el legado de Ricardo Lagos. A la fecha, estamos en el 2024, su gobierno terminó el 2006, pero a mí me parece que se han hecho muchos comentarios, que Lago hizo esto, lo otro, y a mí me parece que mirado históricamente va a tener mucha fortaleza que un líder socialista del nivel de Lagos hubiera hecho el tipo de gobierno que hizo entre 2000 y 2006. Repito, quiero que sea esto maduro y sin fanatismo de terceros, no tuyo, no, claro. sino que realmente mirado históricamente fue valioso que alguien como él liderara Chile a comienzos del siglo XXI. Fue muy valioso porque fíjate tú la ruptura que significa. Lagos tenía muy claro que él tenía que hacer un gobierno en que la izquierda, no la izquierda porque era la Concertación, pero con un presidente de izquierda, pudiera darle gobernabilidad a Chile. Es decir, Lagos no podía ser el presidente de un sector de la sociedad. Tenía que ser un presidente del conjunto de los chilenos, tal como los chilenos eran y tal como los chilenos pensaban. Y nadie quedaba afuera, ni trabajadores ni empresarios. Ni militares, ni campesinos. Es decir, es un Chile en el que cupieran todos. Y por lo tanto, el gobierno de Lagos tenía ese principio que lo preparamos desde muchos años antes.
de que él fuera presidente. Vamos a hablar sobre eso en un próximo programa, Ernesto. Pero antes que te vayas, yo sé que tú eres un gran lector. ¿Qué libro te gustaría compartir con nuestros auditores? ¿Qué libro has leído que te haya marcado? ¿Qué nos podrías decir? Mira, hay muchas cosas, te puedo decir lo que he estado leyendo últimamente. A ver. Lo que he estado leyendo últimamente y que me ha hecho mucho sentido ha sido el libro de Granés, El delirio americano. Ya. Es un libro importante. Es un libro importante para entender América Latina, porque es un libro serio. Es un ensayo donde está el autor, pero es un libro serio. Es un libro que trata de mirarnos sin ninguna mistificación de América Perfecto. Latina. Dejamos ese anotado. Ese es un libro que yo lo recomiendo, es muy informativo y es muy interesante. Quiero, también hay un libro de Empoli, un italiano, pero que es profesor de Sciences Po en París, ¿ya? Que se llama El mago del Kremlin. Yo no lo conozco. Mira, es muy interesante, tiene una documentación enorme, el tipo es un gran cientista político, pero es una buena pluma y lo hace de manera novelada. ¿Ya? ¿Sobre qué es? Es el cambio de la Unión Soviética, ¿por qué Gorbachev no prende y por qué termina en Putin? Ya. ¿Cómo se crea Putin? ¿Cómo surge Putin? Entonces es un libro extremadamente interesante y además muy entretenido. Empoli, perfecto. Estoy leyendo otro libro, desgraciadamente no está en Chile, pero te lo digo porque puede ser interesante, ojalá alguna vez se pueda, que es la biografía de Albert Otto Hirschman, y se llama, fíjate tú el título que tiene esta biografía, hecha por un norteamericano, fíjate tú, que se llama El idealista pragmático. Ah, sí. Una aparente contradicción. Y es una historia enorme de un hombre que es hijo del Berlín, de una familia judía acomodada, alemanizada, convertida al cristianismo. Y este hombre termina su colegio el año 33 y tiene que irse a Francia, estudia. El mismo año que Hitler llega a la Cancillería. Exacto. Y tiene que irse niño, casi 17 años, a Francia. Y de ahí es un hombre que hace la Guerra Civil Española y que se transforma en un moderado, en un liberal. Se va a Estados Unidos, se transforma en un liberal. Y en un liberal que es de los redactores del Plan Marshall. Ya. Y que además es uno de los creadores de los conceptos de la modernización latinoamericana de los años 50 hacia adelante. Ya. Es un hombre de una formación filosófica, económica, cultura, esa cultura vasta de la Viena y de Berlín, que eran culturas muy vastas. Qué tremendo. Esas son algunos. Pero muy buenas lecturas. ¿Y algunos chilenos que tenga que ver con Chile? Mira, hay un chileno interesante de las cosas últimas, que es este de Ceballos, sobre la criminalidad, nueva criminalidad, que está bastante bien escrito, muy bien escrito, y es un libro sin pretensiones, pero que derrota muchos mitos de lo que significa que el Chile de la globalización tiene una criminalidad globalizada, y esta criminalidad cambió completamente los parámetros de la violencia en Chile. Y esto está muy ligado a las cosas que hemos visto de violencia en Chile y cómo esto no tiene solución mágica y necesita un acuerdo nacional. Ya. Y entonces eso es muy importante para verlo. Y es un hombre que no tiene pretensiones, él es un experto en seguridad, un hombre que fue carabinero, fue oficial de... pero que ha estudiado con formación universitaria. Lo compré, pero no lo he leído, perfecto. Léelo, porque es interesante, porque no tiene una pretensión de ser, digamos, el gran tratado de la criminalidad moderna, excelente, sino que de ver cómo en Chile esto se ha ido armando
y lo difícil que va a ser desarmarlo esto ya como está. Lo anoto. Lo anoto y ustedes sí, anoten los libros de Ernesto Tone. Todos muy buenos, muy entretenidos. Ernesto, no sabes la alegría de haberte tenido en Historia, Libro y Bandera. Ha sido para mí una gran alegría. Gracias, Alejandro. Por favor, no se vayan. Ya viene mi recomendación del libro. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en nuestro programa Historia, Libros y Banderas de esta semana queremos recomendar a Ernesto Otone, El Segundo Piso, un ejercicio de memoria, el asesor estratégico del presidente Ricardo Lagos. Ernesto Otone decidió poner algunos recuerdos en este libro y realmente valió la pena. Nos permite pensar desde dentro de la moneda lo que fue el primer gobierno socialista al regreso a la democracia entre 2000 y 2006. Lo hace con cariño, pero ciertamente también con inteligencia, con respeto por los adversarios, con camaradería, con quienes trabajaban dentro de la administración de Ricardo Lagos. Un gobernante inteligente, capaz, con visión de país y que realmente logró interpretar de manera adecuada lo que fue la democracia chilena entre 1990 y 2010. Ernesto Otone, El Segundo Piso, un ejercicio de memoria. Un libro fundamental para entender la democracia o de los 20 años de la Concertación o de los famosos 30 años. Que estén muy bien. Nos vemos en nuestro próximo programa.